Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Dani y el día de hoy les voy a grabar un poquito de nuestra noche de Halloween. Amigos, hoy es 31 de octubre y nos fuimos un ratito a ver un desfile del terror. Las personas iban disfrazadas y también iban en caravanas con autos decorados, así que acompáñennos. Después de haber visto un buen rato el desfile, nos fuimos a nuestra casita y ya estaban los niños pidiendo dulces. Miren amigos, aquí ya tenemos los dulces, ya mi esposo los vació en estos refractarios de Día de Muertos o de Halloween. Y ahorita ya vinieron unos niños, les vamos a estar grabando un poquito. Por acá ya están listos mis perritos con sus disfraces. A Luffy le hice un trajecito de calaverita, le quedó un poquito grande. Y mis perritos Aria, Mozart y Frida eran las chicas superpoderosas. Los niños cuando venían y los veían se emocionaban muchísimo. La verdad me encantó cómo se les veían sus trajecitos. Les estuvimos tomando fotitos para el recuerdo y también ahí estuvieron jugando un buen rato. Estuvimos repartiendo dulces aproximadamente unas 2 horas porque últimamente me estaba acostando súper temprano para recuperarme y como pueden ver le echaron muchísimas ganas a los disfraces todos los niños y adolescentes que vinieron a pedir. También venían personas con perritos disfrazados y la verdad me divertí mucho, me distrajo mucho estar aquí conviviendo con las personas. También nos fuimos a dar una vueltita aquí a la entrada de mi fraccionamiento. Adornaron de esta manera, la verdad les quedó muy padre, era para tomarse fotitos y estaba muy bonito, la verdad. Miren amigos, vamos a colocar estos organizadores para escobas. Miren, son estos. Para allá atrás, porque la verdad siempre tengo las escobas ahí regadas por toda la casa y se ve feo. Entonces, pues ahorita mi esposo me va a ayudar a colocarlos. Miren amigos, así es como están las escobas siempre ahí amontonadas. Luego pasan los perritos corriendo y las tumban. Y bueno, mi esposo me dijo, hay que ponerlos de una vez para ya tener terminado este mini proyecto. Estuvimos midiendo y marcando donde íbamos a perforar. Miren amigos, así es como quedaron puestos ya estos organizadores. Tempranito acomodamos las escobas.
Bonito día, amigos. Ayer estuvimos colocando el organizador para las escobas, pero nada más lo colocamos y no organicé nada, ya era muy tarde. Así que ahorita lo vamos a hacer, acompáñenme. Miren, amigos, para colocarlas, pues nada más lo que hacemos es presionar un poquito hacia atrás y ya se queda ahí. Y pues para quitarlas se levanta un poquito y ya sale. La verdad es que sí, se tienen muy bien las escobas. Y estos ganchitos son como para colgar otras cosas como cepillos o algunos trapitos. La verdad me gustó mucho. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción por si les interesa. Ahí se los dejo. Amigos, ahorita le voy a dar una limpiada a las cortinas de tule porque ya están algo polvositas, allá también a la que está de aquel lado. Las voy a estar limpiando con un paño de microfibra húmedo. Ya las he limpiado anteriormente y sí se las acumula mucho polvo, así que voy a estar lavando el trapito a cada rato para no regar el polvo por toda la cortina. Miren, amigos, como esa es la ventana que da para la calle, es la que más capta el polvo. ¿Cómo quedó el trapo de percudido? Después me pasé a regar mis plantitas del patio de atrás. Estaba pegando demasiado sol y necesitaban mucha agua. Y bueno, amigos, hasta aquí les voy a dejar este videito. Espero que les haya gustado y les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Recuerden suscribirse y regalarnos un like para poder llegar a más personas. Cuídense mucho. Adiós.